Estamos en un nuevo programa de resumen latinoamericano, aquí en Cataluña, al lado, con el fondo del Arco del Triunfo, y a pocos minutos de que comience la Diada, la Fiesta Nacional de Cataluña, y que junten en las calles de Cataluña y sobre todo de Barcelona más de 1,5 millones de personas. Este fenómeno se ha repetido estos días frente a las cárceles donde están los presos políticos, que injustamente por parte del gobierno español han sido acusados de sediciosos, cuando en realidad lo que estaban reclamando es libertad para este pueblo. Hoy se conmemora un aniversario más de lo que fue la derrota, pero también el triunfo del pueblo catalán. Derrota en 1714, después de un año de sitio sobre el pueblo catalán, que se convirtió finalmente en una victoria moral para este pueblo. Y esa victoria hoy se siente en las calles de Cataluña, que está reclamando frente al mismo imperio de aquel momento que los dejen libres, que Cataluña pueda asumir su autodeterminación. Y por eso el pueblo quiere ganarlo en la calle. Hoy hemos recogido testimonios y también la alegría de este pueblo peleando por su libertad. Dinos tu nombre. Mi nombre es Germán Bel. Germán Bel. ¿Y a qué te dedicas? Soy profesor de Universidad de Economía en la Universidad de Barcelona. Hoy estamos conmemorando la Diada, una fecha fundamental para Cataluña. ¿De qué se trata esta fecha? Bueno, la Diada es una conmemoración, no una celebración. Es del día 11 de septiembre de 1714, que es el día en que las tropas borbónicas, en la guerra de sucesión que hubo en la monarquía hispánica a principios del siglo XVIII, es el día en que las tropas borbónicas tomaron Barcelona después de más de un año de resistencia. Y lo que se conmemora, obviamente, no se celebra la derrota, sino que se conmemora la resistencia, que duró más de un año, aunque al final ya era sin ningún aliado internacional. Bueno, entonces, desde hace mucho tiempo, cada 11 de septiembre, nos conmemoramos como comunidad, como país, como nación, como lo que cada uno le quiera llamar, ¿no? ¿Desde hace cuánto España viene sojuzgando a Cataluña? Bueno, en 1714 lo que se produjo cuando acabó la Guerra de Sucesión fue, por derecho de conquista, como rezan los decretos de la época, se extinguieron todas las instituciones y se extinguieron lo que eran los derechos y constituciones de Cataluña, de Valencia, de Aragón y de las Baleares. Desde esa época lo que se implanta es la justicia castellana y la ley castellana. Con el transcurso de la historia lo que ha habido es periodos donde ha habido hoy más intentos de apertura, periodos donde se ha intentado flexibilizar, fracasos en que ha acabado esto, y ahora recientemente hemos tenido un periodo en que en los años 80 se abre un poco y se flexibiliza, y para muchos catalanes acaba otra vez en fracaso, y por eso hay muchos catalanes que hoy dan apoyo a la independencia. Quería decir que tampoco es que hayan sido 300 años de sojuzgamiento colonial, ¿no? Esto ha tenido sus momentos de abertura y de cierre. Ahora nos encontramos otra vez en un momento de cierre. Y cuando hay momentos de cierre en el Estado español, el apoyo a la independencia en Cataluña sube porque no es el tipo de Estado en que mucha gente queremos estar. ¿Qué es el segador? El segador que se canta habitualmente en las conmemoraciones. El himno de Cataluña. Esto lo que celebra, en este caso sí celebra, la revuelta del segadors, que en la historiografía castellana se conoce como la Guerra de Cataluña, en la historiografía catalana se conoce como la Revuelta del Segadors, y fue una revuelta en 1640 contra los desmanes de las tropas de Castilla cantonadas en Cataluña en lucha con Francia. En realidad fue una revuelta contra lo que empezaba a ser el abuso del poder virreinal en Cataluña, despreciando las constituciones, antes de 1700, que es cuando se extinguen. Y es una revuelta de lo que son las clases medias y populares, que se revuelven contra, no tanto contra el rey, sino contra los representantes del rey, contra el ejército del rey. Y eso dio origen a un conflicto que duró 12 años,
durante el que por un tiempo Cataluña se declaró independiente. Entonces, los segadors lo que hace es lo que hacen todos los himnos que son mitifican, ¿no? Es la capacidad de resistencia a la ocupación. Pues la letra de los segadors es la muestra de revuelta de clase media y popular contra la ocupación y contra la falta de libertad. De hecho, si uno mira lo que estamos teniendo aquí, esto es básicamente clase media y clase popular. Es muy transversal, pero en Cataluña llega un momento en que las clases medias y populares se revuelven. Y ahora estamos en una frase así. Y lo de la revuelta del segadors y el himno del segadors, lo que retrata esto es en el primer gran momento bajo una... rigiendo por un rey hispánico, no todavía España política, pero una monarquía hispánica, la primera gran revuelta, que es 1640. Tú, desde la perspectiva de la historia, ¿crees que estamos en un momento en que pueda haber victoria para el pueblo catalán? Bueno, lo que yo creo que cambia en el siglo XXI respecto al siglo XX es que, aunque sea con muchos achuches, la democracia, al menos en España y en el sur de Europa, tiene mucho más fuerza, o en América Latina, que hace 40 años. Por lo tanto, los estados hay mecanismos de represión que no los pueden usar como los podían usar antes. No es que no los puedan usar, pero tienen restricciones al uso de los mecanismos de represión. Entonces, es más cierto que hace 40 años, aunque no sea verdad absoluta, que si una mayoría suficiente de catalanes quieren la independencia, la tendremos. Ahora, no me preguntes fechas, no me preguntes mayorías, porque estamos en una dinámica histórica que el Estado necesita más fuerza democrática porque no puede usar toda su fuerza represiva, aunque la haya usado, y por lo tanto, hoy es día, es más difícil parar lo que quiera una mayoría de gente. Y lo que muchos estamos intentando hacer es que esa mayoría crezca lo más posible y tenga la mayor fuerza democrática. Porque en Cataluña de otro tipo de revueltas no somos. Somos de revueltas democráticas y pacíficas. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias, saludos. Dime tu nombre. Yo soy Pol Leiva y Cuixart, sobrino de Jordi Cuixart y miembro de la Asociación Catalana por los Derechos Civiles, que es la asociación que hemos montado los familiares para dar respuesta a este momento de anormalidad política y social. ¿Cuántos presos políticos hay? Ahora mismo los presos políticos serían los presos políticos catalanes, porque no, o que han relacionados con el proceso de independencia de Cataluña. Ahora mismo, si no me equivoco mal, y seguro que me equivocaré, son 9, pero aparte en este país siempre ha habido presos políticos. No es una cosa que nos venga de ahora, no es una cosa que viene de nuevo. Tenemos el caso de los jóvenes Alsasu, tenemos el caso de todos los raperos condenados, como la insurgencia de Pablo Hasél o Valtonyc. Por lo tanto, que hablar de presos políticos en un país como es España o un estado como es el Estado español es muy complicado, porque nos vamos a cifras que son muy altas por atrás de un país, ¿no?, del nombrado primer mundo y democratizado. ¿Por qué están presos? En principio, según los poderes del Estado, dicen que están presos por rebelión, acusados de un delito de rebelión, que es un delito en el que se supone que alguien se alza con violencia contra el Estado, o así está tipificado en la Constitución, pero al final nos damos cuenta que están presos por defender sus ideas, por montar un referéndum, por organizar y desconvocar una manifestación pacífica y ejemplar. ¿Qué es Òmnium? Òmnium es una entidad cultural fundada en los años 50, que lo que tiene como su objetivo es promover y difundir la cultura catalana como herramienta de cohesión social en Cataluña. ¿Ustedes buscan la República Catalana? ¿Es posible construir una república? Supongo que sí, y así los antecedentes históricos nos lo han demostrado, como fueron los Balcanes, como fue Montenegro, como fue Kosovo en su día, que democráticamente un país se puede autodeterminar. ¿La república es posible? Sí, claro, siempre y cuando la gente lo quiera, y así Òmnium y también a los familiares de los presos políticos, como es mi caso, ha defendido. Y es que si todos los catalanes quieren a que Cataluña sea una república independiente, ¿por qué no puede ser una república independiente? Más allá de lo que impone el gobierno español, ¿tú crees que la dirigencia que está llevando adelante esto está a la altura de las circunstancias, o el pueblo está más radicalizado que esa propia dirigencia? Yo creo que esto es un momento de mucha sabiduría, de que todo el mundo sepa dónde tiene que estar,
En su momento, en este caso el 21 de diciembre, escogimos y fuimos a votar por un gobierno en el cual confiamos totalmente, o si más no, ese es mi caso y creo que el sentir de la mayoría. Nosotros confiamos y somos muy conscientes de que cada uno tiene que hacer, se tiene que hacer su faena y confianza total en todos los activos de este movimiento. ¿Hay unidad en el movimiento independentista? Hombre, claro. Hay unidad en el movimiento independentista, sin duda alguna. ¿La calle o el Parlamento? El Parlamento tiene que reflejar lo que le pide la calle. Gracias. A ustedes. Estamos aquí frente al Arco del Triunfo y también con la foto de los presos y las presas políticas. Justamente presos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Maica Sebastián. Cuéntanos qué significa la independencia o la República Catalana para las mujeres en Cataluña. Desde el punto de vista ya básico, una república, los valores republicanos son mucho más feministas que la monarquía que viene de Franco, eminentemente patriarcal, que nos están imponiendo desde España. Solo por eso ya sirve. También me gustaría decir que en Cataluña, el 8 de marzo, tuvimos la manifestación más grande del movimiento feminista, fue aquí en Cataluña. Además aquí el PP residual y Ciudadanos, gracias a Dios, está en caída libre, con lo cual nosotros tenemos un gobierno que puede ser de izquierdas, un gobierno que apoya muchísimo más que el gobierno español, absolutamente de derechas, marcado por el franquismo y que de cara a la mujer hace que partamos de cero y podamos desde el primer momento ser iguales. ¿Las mujeres catalanas están al pie de lucha? ¿En general salen en todas las movilizaciones? ¿O son más los hombres y no las mujeres? Solo tiene que ver cualquier manifestación, solo tiene que ver aquí los voluntarios de Òmnium. Es que somos las mujeres las que estamos, aún más que los hombres, que también están, pero es muy feminista esta lucha. ¿Sabes de las luchas feministas en la Argentina? ¿Te has enterado? Bueno, sí, todo lo del aborto. Estamos apoyando totalmente que la causa del aborto al final salga adelante, aunque tristemente últimamente, en la última votación no ha sido así, pero estamos convencidos de que las mujeres en Argentina también lo van a conseguir. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Pira. ¿Por qué estamos aquí? Yo hoy porque celebro, bueno, celebrar no es decir, es conmemorar una derrota de la nación catalana encima de las tropas borbónicas de Castilla. Y hoy se vive un momento difícil también en Cataluña. Evidentemente, tenemos presos políticos, tenemos exiliados y estamos en una situación que el gobierno español no quiere negociar en ningún concepto y nosotros pues reivindicamos nuestro derecho a autodeterminación y si no, directamente la Declaración Universal de Independencia, que es un derecho reconocido por la ONU. ¿Los dirigentes están a la altura de las bases aquí? Yo creo que los dirigentes políticos catalanes se han ablandado, viendo lo que ocurrió el 1 de octubre, se han ablandado. Y nosotros lo que necesitamos es que la gente vuelva a salir a la calle, porque esta revolución la ganará el pueblo, la calle, no la ganarán los políticos del Parlamento. En América Latina y en Europa también, los medios hegemónicos hablan de que Cataluña no puede ser independiente porque quedaría muy aislada en el mapa. ¿Qué me contestas a eso? Muy fácil. Cataluña es uno de los cuatro motores de Europa. No lo digo yo, que no soy economista. Lo dicen todos los estudios económicos. Es el cuarto motor de Europa. No hay ningún país de Europa que compre deuda a España, al Reino de España, ni un país que no tenga preocupación de qué hace Cataluña, porque saben que si Cataluña consigue la independencia, sea pactada o no, la deuda, según cómo, del Reino de España se la van a comer entre ellos. Al fin y al cabo, lo único que lo han hecho ha sido los bancos europeos y asiáticos. Y nosotros no le negamos nuestra parte de deuda si conseguimos la independencia. Pero tienen que saber que no nos vamos a callar, no nos vamos a amoldar, nos han faltado el respeto. No somos, para ellos somos una puta región española. Y nosotros somos una nación histórica. Contame qué significa esta bandera. Esta bandera, la bandera negra, esta bandera se usó durante el asedio de Barcelona ciudad
en 1714, cuando los Borbones asediaban la ciudad de Barcelona, Barcelona tenía el pendón de Santa Eulalia. Entonces el gobernador, o sea, el alcalde más los dirigentes de la ciudad, decidieron qué harían, si pactarían una rendición, si no se rendían, ¿qué hacían? Entonces decidieron no rendirse y colgaron la bandera negra, que la bandera negra significa victoria o muerte. Estamos en esas hoy. Ahora mismo no, pero llegará. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Cristina. Estamos frente al Arco del Triunfo en un día muy especial. ¿Qué es lo que celebramos hoy? Hoy celebramos la Diada Nacional de Cataluña. ¿Qué es la Diada? La Diada es el día que nosotros perdimos la independencia de Cataluña, pero hoy es más bien una reivindicación a todos los presos políticos que tenemos en la prisión y a los exiliados. Es un acto reivindicativo hoy más que nunca. ¿Qué es lo que busca el pueblo de Cataluña? Bueno, buscamos un poco la libertad del derecho a poder decidir, a poder decir si quiero ser independiente de España, del gobierno español o no. ¿La gran mayoría quiere ser independiente? En mi opinión, sí. Sí, quiere ser independiente. ¿Independencia o República Catalana? República Catalana. Gracias. ¿Cómo se llaman ustedes? Ita. María Rosa. Bueno, ¿por qué estamos aquí hoy? Porque es la Diada Nacional de Cataluña y reivindicamos la República Catalana, que la votamos el día 1 de octubre y la volvimos a votar el 21 de octubre, como nos dijeron en España. Y para defender la libertad de los presos que tenemos políticos, presos políticos tenemos en España. Y exiliados y exiliadas políticas. ¿Son estas personas que están aquí atrás de ustedes? Sí, todos ellos y ellas. El Estado español, ¿qué es lo que está tratando de hacer con Cataluña? ¿Mantenerlo como una colonia más, como lo ha hecho en otros momentos? ¿Cómo lo ven ustedes? Como lo vemos como un Estado represivo que no nos quiere dar libertades para desarrollarnos culturalmente, económicamente, y hace muchos años que estamos pidiendo más libertad en toda nuestra amplitud democrática y no nos la conceden. Y para nosotros ya se ha acabado esto de esperar y esperar. Y para mí, yo ya no soy española, yo soy catalana y de Cataluña. En este momento todavía estamos viviendo una dictadura, pero muy grave, como la del año 36 casi. Y esto no puede ser, nos están cortando las alas por todos sitios y tenemos que salir como sea. Hasta ayer nomás era el PP, la ultraderecha. Hoy está el PSOE. ¿Algo ha cambiado? Los mismos perros con diferentes collares. Sí. ¿La mujer catalana está al frente de las luchas? Sí, estamos total, con mucha energía para que salgan los presos políticos. Estamos con ellos y con ellas y esperamos tirar adelante, no solo para Cataluña, sino también para Europa. Hay que haber cambios, hay que ver más democracia, hay que cambiar las maneras de hacer. No podemos seguir con estas maneras de amiguismos y todas esas cosas raras. Hay que trabajar para la gente de a pie, no para los amiguitos. ¿Ustedes creen que la dirigencia catalana está a la altura de las circunstancias o las bases están más radicalizadas? Bueno, yo creo que en algunas cosas han fallado. Bueno, no es que hayan fallado, es que tampoco se esperaba que respondiera España así y Europa tampoco nos está ayudando en nada. Entonces yo creo que ellos iban un poco demasiado confiados en que Europa nos ayudaría. Ya no España, porque no, pero yo creo que ellos confiaban que Europa nos ayudaría. ¿Dónde se gana esta batalla, en el Parlamento o en la calle? Yo creo que en la calle y en el Parlamento también, pero en la calle. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí frente al Arco del Triunfo. ¿Cómo es tu nombre? Luis. Luis, contanos, ¿por qué estamos aquí? Hoy es un día de reivindicación nacional debido a la situación que tenemos política en nuestro país, una situación de represión y antidemocrática. Siempre se ha celebrado el 11 de septiembre en Cataluña y siempre ha sido una fiesta reivindicativa para los derechos nacionales y los derechos, digamos, de todo el pueblo.
¿Hay presos políticos en Cataluña? En Cataluña hay presos políticos y una no independencia del testamento judicial. El Estado español hoy, el gobierno español del PSOE, porque hasta ayer, hasta hace muy poco era el gobierno del PP, ha decidido cerrar el espacio aéreo para que no haya información. ¿Cómo lo analizan esto ustedes? El PSOE juega con dos cartas, una pública diciendo que quiere dialogar, pero otra enviando más policías, con más porras, con más represión. Si no hay una votación en Cataluña donde podamos decidir nuestra independencia, el problema nunca se arreglará, pero nunca con presos políticos. ¿Independencia o República Catalana? República Catalana, siempre. Porque independencia no somos ya españoles, somos catalanes, somos de la República. Así hemos votado y así creemos. Muchísimas gracias. Adiós, muchas gracias. Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tenemos derechos, tenemos leyes profesionales porque hay sindicato. Seguimos creciendo en la organización de los trabajadores, en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país, transformando el presente y construyendo el futuro. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.